¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta de la contraparte privada haitiana? ¿Está de acuerdo con esta propuesta que tiene el sector empresarial dominicano? Bueno, te voy a contar de la última visita que yo tuve ahí. Cuando llegué, tardísimo, me estaban esperando en el hotel ahí, se llama Hotel. Pupilín. No, el Rancho. Fui al rancho y me estaban esperando en el salón de conferencia 14, 15 empresarios jóvenes, que un foro de inversión, digo, un foro de empresarios de ellos, me lo convocó. Yo creo que lo habían preparado para oponerse un poco al proyecto, no porque se quieren oponer, sino porque quieren preeditar la aprobación de los proyectos de inversión a que se resuelva una cantidad de iniciativas comerciales que ellos tienen. Lo que resultó fue lo contrario. La juventud empresarial haitiana se motivó tanto con la presentación que hicimos que todos los técnicos de las empresas que estaban ahí se voluntariaron a apoyarnos en el desarrollo de los estudios de factibilidad y estudios técnicos. Y cuando la persona, vamos a decir, de representante del grupo que estaba ahí, hizo una presentación acerca de cómo todo eso estaba muy bien, pero que había que resolver los temas comerciales primero, no quedó tan bien porque nuestra postura es que una cosa no quita la otra y que la inversión fronteriza precisamente lo que va a hacer es formalizar las preocupaciones de ellos para que no parezca como que se están oponiendo de balde. Era, ellos no se están oponiendo a los proyectos de inversión, pero su queja ahí es, su queja comercial es que no existe una reciprocidad en el comercio dominicano que exporta mucho y ellos importan mucho, pero no exportan nada hacia acá. Y de que hay trabas no arancelarias, la cual ya la semana pasada en un foro que preparó el secretario, el ministro de Industria y Comercio local de República Dominicana con su homólogo haitiano aquí en Santo Domingo, todos esos temas se vinieron desarrollando y yo creo que en general se ha desarrollado una dinámica entre el sector empresarial que ha asistido a esto y el sector empresarial haitiano, donde se ha generado una sinergia y una intención real de buscarle soluciones a esos problemas comerciales, pero más aún, principalmente liderado por el señor Marc-Antoine Nacra, en Haití, que se ha tomado la iniciativa de ser mi contraparte en esta parte de inversión. Ya estamos comprometidos, como se dice, y estaríamos presentando. Yo voy a hacer una visita ahora a los think tanks dominicanos, el Centro Bono y a las academias, a las universidades, para hacerle una presentación de los proyectos en específico, porque desde el punto de vista de emprendedores, estamos en una fase donde se puede participar en estos proyectos, hasta en la parte del desarrollo técnico, y ser un inversionista temprano, o sea, al inicio, donde se captura la mayoría del valor, con poca inversión, incluso hasta con tiempo y aporte de soluciones técnicas y de estudios y análisis técnico. O sea, va a ser una cosa muy abierta. ¿Esto es una idea de Juan Bicini o realmente hay un grupo de empresarios? ¿Y cuál es la intención o la voluntad del gobierno dominicano en esta propuesta? De nuevo, ya no es una idea, esto es una iniciativa que está corriendo y que va. Esto es importante. La velocidad que ha cogido es lo que ha impresionado a la parte haitiana y también creo que ha impresionado un poco a los empresarios dominicanos, porque nadie se esperaba conseguir el apoyo de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el gobierno norteamericano. Quienes están aportando, se están comprometiendo a aportar una buena parte de los valores que se van a invertir en los estudios técnicos de esto, porque la verdad que han visto que son unas soluciones integrales, pragmáticas, que integran a toda la comunidad fronteriza y que son proyectos de desarrollo autosostenible y a la punta de la nueva tecnología y de preservación del medio ambiente.